Tony. Hola. ¿Qué veo cómo están dejando? ¿Qué siente, Chuga? Ah, no, que se siente como que pican esto de acá, ¿ves? No, que se siente de haber llegado tan cerca ahí, ¿no? Me siente chulo. No, hombre, mire, donde yo sentía hasta más bonito, digamos, donde salíamos todos en carrera, ¿va? Y uh-huh. No me lo pegaban. Bueno, ahí se sentía bonito. ¿Porque no te pegaban? Sí. Me conviene, te he dicho que tiene resistencia. Tiene resistencia. Y descanso. Y yo pensé uh-huh. que el Sugar y el Seco eran los únicos dos que iban a quedar allí al final, pero como el Seco me la valió a mí. Antes Julito era así, ¿va? Pero hoy cómo, no, con la gorda que maneja el pobre prójimo. Rápido se hubiera cansado. Él era así como Nano. Oh, Nano también era otro guerrero, ¿va? Corría. ¿Y la gasa que le pasó por ahí? Ah, que han agudido el brazo, la pie, ajá. Y se agarró con Seco. Ajá. Y Seco en un momento corriendo. Yo porque no estaba en ese momento. Es que Seco tiene una guinda, camarada. Seco corre rápido. Sí, mire, se saltaba la leña prácticamente al otro lado, caía, manjula. A mí lo que me daba risa que iba con todo y cuando regresaba ya iba todo de la puerta. Y la que no le importa, se despina. Ustedes fijan, la familia me lleva, nosotros como somos, pa. Nosotros, donde sea, nosotros no me metemos. Hijo, ¿está hablando por Nano, por quién? Por él. Por el Seco igual nomás. Camarón. Arruina la familia, mijo. Arruina la familia. Ah, va, que no tenés valor de decirle, va. Seco y papi, mire. En la tarde lo voy a hacer ejercicio, oiga. Sí, por favor, Chuga. Me acaba de mandar un mensaje a mi mamá. Uh-huh. De que mi hermano dice que tiene una ni la... ¡Montón de huevos, papá! ¡Choro! ¡Choro! ¡No le digo! ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta cuándo viene a decir? ¡Ay, Dios mío! Lo que vamos a hacer, lo vamos a congelar. Ah, tal vez no explota más. Ahí te va a explotar en la refri. Cabal. Vaya, mire, háganlo dos o tres para que no vayan cargando mucho. Bueno, vos no estás tan cansado, va. No, el carrito es ilegal ahorita. El carrito para el mercado es ilegal, ¿no sabes? Ajá. Ajá, eso es lo que estaba diciendo yo. Pero como no lo vamos a abrir acá. ¿Cómo no? Aquí lo vamos a partir, turniamos entre los hombres mejor. No, es que así como el Seco, Chugar andan bien cansados. No, pero yo. Bueno, está Nano, está yo, está la garza, está Armando. Rata para uno. Chile no está ya. Ya vino Chile, pues. Ya vino Chile, pues. Sepa, no está chévere. Esta gente, ¿usted cree que el carrito quiere ir? ¡Qué barbaridad! Si y ahora están jodiendo. Antes, ya están jodiendo. Eso no se hacía antes. Ay, Dios. No, camarón. ¿Qué sube ¿Ah? Esta? No, camarón. Así vámonos. Va la piedra. No, vamos, hermano. Así vámonos. No, así hasta allá están yendo a la vuelta. Ya vamos a joder toda la entrada. Ay, así vámonos como nos íbamos antes. ¿Hola? De que van a ir a mi casa, no sé si es. Ah, están llevando por allá. Pero es que voy a entrar. Ah, de un solo. Huela, Norma, chocale amor, por eso, chocale. Es que me voy a morir y me sí, tiene razón. Norma, una pregunta, ¿verdad? Dígame. Usted y yo somos buenos amigos, ¿verdad? Ajá. ¿No ha pensado en el testamento dejar mi nombre ahí, que soy heredero de eso? La verdad, no, a la Katie le va a quedar todo. ¿Quién? ¿A quién? Le voy a cambiar nombre a la Katie. A la hija que va a tener Katie. ¿Quién? Katie. Hija que va a tener ella, dice. A la Katie le va a quedar todo. Kay. Kay. ¿Y quién va a ser? Ya vi. Kay. ¿Quién es la Kay? La que estás pensando. Es una niña. ¿Quién es? Pero niña, sobrina, prima, amiga. Tu futura no. Hija. Ajá, mi futura hija. Vaya, ella. ¿Y si te sale niña? Bueno, vamos. No, mentira. No, ¿qué va a poner? ¿Cómo no? Me he dado caso. Para llevarnos. ¿Cómo le vas a poner a niños? A la familia. Pero yo soy como tu familia, Norma. O sea, como hijo. Pero mi papá quedan asegurados. No, su papá ya tiene su casita, usted sabe. Pero los dejo más asegurados. No, pero tiene el seguro también, el seguro de. El seguro. Armando le está dejando. Armando. O Armando, Norma. No, ahorita voy a dejar a una persona que vea yo. Espéreme, hijo, todo va con tranquilidad y calma. Bueno, amiga, va. Mire, ¿sabe qué voy a hacer? Sí, es que aquí vamos a empezar. Si las cosas se me complican, la voy a dejar a una persona que me quiera, que me ame en mi último día. No, una chiquita puede para llevarla aquí. Ya veo todas atentas con la gente. Guárdame esto, por favor. Ya imagínate, ya. Mire, pues, si un dado caso ya voy a faltar. Di una vez, porque yo creo que está cerca de eso. A una persona que ya está cerca de eso. Dele. A eso para acá no va a ser que le pase rozando la nalga ahí. Escucha bien, porque me lo. A una persona que me quiere y que me ama, esa le va a quedar todo. El último día de mi vida. Pero no va a decir no. No voy a decir no. Vamos, ya imagínate.
¿Son buenas amigas con la Daisy? No. La Mona. No, desde que empezaron a meterme esta bicha, ni a nadie me va a estar. ¿Qué va a pasar eso, no? Pues. Solo hicieron cosas, cama. Solo hacían las cosas pasadas. Ajá, pasamos así. Por, es que miren, en los TikTok. En los TikTok hicieron unos malos. Sí, les gusta andar comprando. Ah, cuando, cuando salíamos juntas decían que éramos pareja. Como aquí. Como ah, la gente chambrosa. Ah, no, no, no. Es que aquí, perdí la amistad. Cama. Y después un día le dije yo que. A las parejas. Ah, ok, no, entiendo. Y entonces por eso le digo que a la persona que más a mí me quiera le va a quedar en casa. Más que antes así en TikTok. Yo la quiero mucho, ¿no? Vaya, que también se quiero viendo la Ale, se vinieron los mocos. ¿Sabes que no me queda a mí? No me quedaría a mí. No, qué lástima, ¿verdad? Pero se quiere y yo lo quiero. Vaya, aprovechando que... Ay, pero yo en la otra, oh. Ay, Dios mío. No, ahorita no joden, porque no, pero... ¿Será que subió? Él trae en esa piedra. A ver, piedra. Yo creo que tierra, bueno, piedra... Sí, era para su casa entonces. Es que la de la mañana sí, pero no sé para no, dónde. Era es que para donde es, no están hablando sí. Tierra Blanca. Porque la de la mañana porque sí era la para mi casa. Sí, bien, la cama, lo quiero. Ahorita que fue a comprar, pa, toda la gente. Así se me cagó. Ay, ¿por qué va? Ay, ¿por qué va? Permiso, permiso, permiso. Me va a quedar bonita la casa. Ah, chula, le va a quedar ya. Pues la que chica. Va Julio. Va Julio. Ah, no, no, Julio. Pero que parece igual, pero. ¿Es igual que la que usted tiene, va? No, están diferentes. ¿Sabe cuál es la sí, aquella azul, mi vieja roja con blanco. Cama, no saque la suya y le dan luciendo esa. Ajá, cabrón. Cama, ¿sabe cuál la manejo? Cuando ya estés a casa lista. Ajá. Ponerle una parrilla y invitarla a comer. Ah, por favor. Yo se la manejo. ¿En la inauguración? Ajá, no está mala idea, fíjate. ¿Esta sí es de la torre? Norma. Ah, del mismo. Si le pasa, no, si es piedra, mire, ya volví. Esa es la que dicen que parece la calle Armando, miren. Vaya, es piedra. Es que piedra volcánica. Es piedra volcánica. Vaya, es piedra volcánica. No, bueno, cree que no. Fuera la cara de no, que la gente que llevaban si era volcán. Es que la piedra que llevan en la mañana, sí. ¿Qué pasó? La que viene en la mañana, sí. Se mete ya como que peña. Pues mire, esa es como que peña. Vaya, entonces aprovechando que ya se fue la bulla, el ruido de estos animalones que andan pasando por ahí. No, pues, ay, Dios mío. Es que ese material se están tirando en la calle, quizás. ¿Y porque no vamos creo que están tirando. Y no, es que aquí vamos a empezar. ¿Ah? Ponga privada esta calle, que solo personal autorizado. No, porque ellos. Ajá. Están pasando material para mi casa. Ya después de que la pase, ya me queda privada. Yo pensé que se vaya recto y vaya por mi casa y va a estar pasando. O sea, que calle, man. Está fea la calle. Está fea la calle. Que pongan ellos ahí. Oye, él me va a tener ahí, está chido. Lo que pasa es que no está fácil porque es una gran subidona. Creo que empedrada tiene que ser. Y tiene que llevarse la máquina y empezar a rascar todo eso y todo. Y bla, bla, bla. ¿Será que él no va a arreglar ahí? Ah, tal vez después. Me imagino que le va a quedar como entrada principal. Lo que digan, pero queda bonito. Ajá. Calle privada, va. Pero podemos quitar todas las piedras y todo lo que se puede hacer, quitar todo. Cama, pero usted igual con una exclusiva para el 4K entro, porque no hay aquí todavía. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Cómo van a arreglar aquella? ¿Cuál? La otra, No, ya. Es la única solución, por lo visto. Va a ser el paro de la norma. De un solo, sí, Coco, de un solo paso. No, pero que esté más todavía. No, no, no. ¿Va que sí? No, es lo mismo. Sí, más otro pudo. ¿Qué está un trailer? Ah, de cabeza. Pasa, 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 pasa. Ya le fue. Ahí tiene razón la garza. Vaya, ahí sí, aprovechando que ya se fueron. Ya se fueron todos estos camionzotes que hacían mucho ruido. Queremos. Hasta sería así, me siento tostada de la cara. Sí, ¿por qué, pues? Ay, ay, la cama. Cama, ¿qué es lo que está cambiando? Cama, es que le chuve y que me tiene. Ahí está Marvin, para que ayer guapo pasa. Vaya, entonces, como decíamos, ¿verdad? Hace cuánto tiempo. Ah, el otro día, creo que cuando fuimos a grabar el cumpleaños de Orlando, dijimos de que estábamos tratando de renovar un poco todo lo que es la sede, la cascada, los chorros. Y parte de eso también es el frente del 4K, la fachada, no la fachada, porque la fachada es esto. Sí. No,
digamos el frente, la frente, ajá, digamos la frente, la Daisy va. Se nota que ya está con todo normal. Sí, ya le pasó. Mona, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con la caída y todo? ¿Ya revivió? Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo le va con el tufito a huevo? Yo no lo siento, si yo por eso dice preferiría que quiere la mal. Caca que otro huevo. Y ahí lo anda puesto, va a creer. No, no. Sí. ¿A usted le gusta la Fátima? ¿Ah? ¿No le gusta la Fátima? Dije, cama, cama. Sí. Ya que digo. Ya ve que le digo. ¿Por qué cree que yo lo desprecio tanto? No, ya anda, sóquela ahí ahorita, dele con todo. Hija, después va a ir. Camarón, camarón. Camarón, que cuando una mujer... Pero pese, camarón. Vaya, vaya. Mire, mire, mire. Va a ver si no hablo con ella. No, no, le gusta mi prima. Sí. Sí, le gusta. ¿Cuál de todas? La Abby, pues, no, mi prima, pues. No, no, ¿le gusta la Daisy? Está bonita, sí, está bonita. ¿La Mona? Sí, pero me encanta. ¿La Johanna? Está bonita. ¿La Marcela? La Desi. ¿La Desi? Está hermosa, está hermosa. Pues la Desi. ¿La Marcela? Está bonita, está bonita. ¿Su tía hueva? Hermosísima. En video. Y ahora la Nayeli. Está riquísima. No, ya me le había dicho Paul también. Super. Y enviaba. Y después dice, bolo. Aquí hay que darle lo que tenga aquí. Pero fíjese que la Fátima sí que había Nano, porque me estaba contando que ella se había enamorado como de Nano y Nano le dijo que por seca, dijo, allá me estaba contando. De verdad, ayer me estaba diciendo. Sí, allá me estaba contando. Yo que me acuerdo que ella me... Entonces, ¿por eso que le gusta la Nayeli tanto? La terminó de matar porque le dijo que así como la Nayeli le gustaban. Yo no estoy tan gorda ahorita. Y de verdad dijo eso ahí. Sí, así no. Nano. Cama, serie, lleva, la discrimina. Ah, por seca. Y yo estuve platicando con ella y me dice, Nayeli, yo no sé cómo hacer. Me dice, dígame, ¿qué come usted para engordarme? Necesito llegar a 114, me dijo. Y mire, yo le dije que comiera pupusas, que fuera a comer crepas, le dije. Estaba hablando con ella así normal y ella me preguntó cómo es que me gustaba. Yo le dije que a mí me gusta, no me gustan ni gorda, gorda, ni seca, seca. No, que, así como le puse ejemplo a la Nayeli, le puse ejemplo a la Bessie, a la hueva, le puse de ejemplo a... Y no, por eso le dije. A la Abby. A la Mona. ¿Ves? ¿Qué te dio a entender ahí? Y la Bessie, sí, nada. Sí, gorda, no, gorda, ni flaca, flaca. O sea, que para mí no me gusta el hombre. Como la Bessie también. Que no se bañen. Como la Bessie, como la Johanna. Eso es lo que le dije. O sea, que ella definitivamente no. ¿Ah? Ella definitivamente no. Es que sí está bonita y todo, sí me gusta. Pues sí, pero no. ¿Ah? No. No tiene nada, le digo. No, porque... O sea, que por seca, por desnutrida. Porque te tenemos que llevar a libras de amor y solo por eso Nano no te quiere. Pero camarón, pero la Jessica antes era delgada. Ajá, y te gustaba. Bueno, que vaya, carita, la Jessica. Es cierto, Nano, es cierto. No, pero sí, sí la quiero, camarón. Cama, pero la Jessica arreglaba la carita y todo el cuerpecito así, llamaba la atención de muchos. No, ¿Quién? Pero es que la Fátima, mire, mire. La Fátima no es fea. Horrible es, no fea no es. Más cuando sale, cama, cuando sale en serie y se rinda. Ah, ¿sabes qué me dijo? Me dijo de que aquí va, lo puedo decir.